¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les hablamos desde Benigànim, desde el club de tenis Benigànim, en la provincia de Valencia, preparados para vivir las semifinales de este torneo FIP Promotion que se disputa en esta localidad, viendo calentar sobre la pista central a las protagonistas de nuestra primera retransmisión por streaming, cuadro femenino, de cara a nuestra cámara máster, vestida de rojo Aida González, vestida de azul celeste Aida Martínez. De espaldas a nuestra cámara máster, vestida de blanco con apenas 15 años, la canaria Raquel Eugenio, junto a ella la castellonense, 18 años, Candela Lucendo. Ellas son las protagonistas de nuestro streaming. En paralelo se disputará la segunda semifinal de este cuadro femenino, que enfrenta a Ana Cristina Sánchez y la francesa Laura Clerc ante las jugadoras navarras María Herroz y Blanca Arriola. A continuación, en cuanto concluya este partido, pasarán por la pista central el belga Logan Montoisi junto al manchego David Leal para enfrentarse a los hermanos portugueses Miguel y Nuno Deus. La otra semifinal del cuadro masculino la disputarán el vallisoletano Alex Catón junto con JJ Matea, el manchego, frente a la pareja Alberto García, José Román Martínez, jugadores de 21 y 20 años respectivamente. Así que aprestados para una jornada matinal. Una jugadora de apenas 15 años llegue hasta las semifinales de un torneo tan importante como es este FIP Promotion. ¿Cómo estás, Javi? Buenos días. Buenos días, compañero. Esta mañana fresquita, ¿eh? ¿Qué hace aquí? Ha venido sin avisar. Sí. El frío. Pero bueno, estamos abrigados, ¿no? De un buen partido. Como decías, creo que a destacar el buen año que están haciendo las Aidas. Ganaron su primer oro, ¿recuerdas? En el tenis Castellón. Creo que han ido increciendo no solo como pareja, sino también individualmente. Creo que les ha ayudado a creérselo y a trabajar más duro si cabe. Y sin duda son candidatísimas a todo en este torneo. No lo van a tener fácil, porque tienen a Candela Lucendo, que también es un año en el que ha dado un gran paso adelante en su formación. Está demostrando estar preparada para este tipo de partidos y mucho más. Las tres jugadoras que te he comentado son bronce, son terceras de España en la selección. El Campeonato de España por selecciones autonómicas en la categoría absoluta hace dos semanas. Y esta vez, por primera vez, acompaña a Candela Raquel Eugenio, que como has dicho, solo 15 años. Con un físico espectacular. Sí, que creo grande. Sí, muy trabajada, ¿eh? Es una jugadora que ya desde hace uno o dos años está destacando muchísimo en el circuito nacional de menores. Y creo que este año, pues eso, está trabajando muy mucho. Y bueno, ahí, gracias a ese trabajo y ese seguimiento, ha venido también con su entrenador. Todo ese esfuerzo de venir desde Canarias a este tipo de torneos, pues bueno, le va a proporcionar pues mucha experiencia. También que la conozcan, creo que es importante también esta labor de streaming. Creo que bueno, para jugadores en esta etapa es muy positivo.
Y sin duda creo que va a ser un partido muy, muy competido. Muy competido y que habrá que tener en cuenta el frío, ¿vale? Porque la pelota se mueve mucho menos que lo que hemos podido experimentar durante toda la semana. Así que habrá que tener paciencia, trabajar el punto. Fíjate ahí, Candela le está pegando con todo y la bola apenas se la puede traer. Sí, así que la bola sale poco y un pal diferente. Y en cuanto toca el cristal, que lleven cuidado porque se viene al suelo. Sí, de momento los cristales están bastante bien. Sí. Que bueno, estamos semicubierto, ¿no? Sí, semicubierto y estamos entre montañas, ¿no? Que bueno, a veces puedes intuir que puede haber una humedad importante. Pero bueno, ya te digo, quitando el frío, hace unas condiciones perfectas. La iluminación también es muy buena. Están conectados los focos de luz a pesar de ser de día. Y bueno, yo creo que todo pues correcto. 11 grados de temperatura, la moqueta perfecta, las condiciones, en fin, pues ya las conocemos y todo preparado para que comienza esta primera semifinal del FIB Promotion Benigánim entre Aida González y Aida Martínez y Candela Lucendo y Raquel Eugenio. El primer turno de servicio va a ser para la joven jugadora castellonense de apenas 18 años. Ella va a ser la primera en poner la bola en movimiento porque esta semifinal FIB Promotion Benigánim, señoras y señores, acaba de comenzar. Y la contra de Aida provocó que le llegara con muchísimo efecto a la bola, con poca fuerza, hasta Eugenio, que cometió el error. 0-15. Aquí buscó el rulo contra la reja, pero de nuevo con demasiada fuerza. 0-30. Qué sí. Difícil es, Javi, son los primeros saques. Sí, de momento, a ver, Aida González manteniendo su cruzado, sabiendo que son difíciles estos primeros compases del partido. Sobre todo para la jovencísima Raquel Eugenio, que ha cometido dos errores no forzados y empieza a compensarlo con este remate ganador. El error aquí con la volea de Candela Lucendo nos lleva a las tres primeras bolas de break del partido. Uy, aquí nos lo tocó bien. Aida González, 30-40. Sigue siendo bola de break. Sí, la quiso enterrar, ¿no? Como ahora muestran su gesto y la pegó muy cerca del grip, en el corazón de la pala. Y aquí el error por parte de Eugenio, que nos lleva a la rotura de servicio. Complicado comenzar sacando, ¿eh? Sí, fíjate, cuatro errores no forzados. Así que estos cuatro errores son los que llevan a sumar el juego número uno a Aida González y Aida Martínez. Va a ser la jugadora nacida en la ciudad de Valencia. La que realiza el servicio. ¡Qué buena! Espectacular, Candela. Trabajó bien el punto desde el revés Eugenio
para que el bundo al revés lo finalizara desde la derecha Lucendo. Sí, tuvo que hacer una transición muy intensa hacia atrás Aida Martínez. Había que tirar la dejada con esa calidad, ¿eh? Sí, sí. No es fácil. Ahora error por el paralelo en el resto, 15 iguales. Ese tiro a la reja ganador por parte de Aida Martínez. Buenísima, ¿eh? La jugó muy arriba, con mucha tensión sobre la reja y muy difícil de controlar esa pelota en defensa para Candela. Candela y Aida, que se conocen muy bien, han jugado juntas diversos torneos este año. También comparten entrenamientos habitualmente en Elda con Paco Miñano. Así que siempre es difícil, ¿eh?, jugar con en contra de alguien que ha sido tu compañero o que entrenas con él, porque te conoces mucho más. Magnífica aquí. Y pues se nota que han entrado más enteras al partido, ¿eh? Se nota la veteranía. Esta se le marcha Aida. El partido todavía cogiendo vuelo. 40-30. Cuando aparecen los primeros rayos de sol del día. Aquí en Benigánim. Este FIP Promotion. Que ve el primer por 3 de la mañana. Es de Aida González y le supone el 2-0. No era fácil, ¿eh? O sea, conforme están las condiciones, igual fueron los rayitos de sol, ¿no? Que impulsaron a la pelota a salir por encima de la verja. Confirman el break inicial y al saque Raquel Eugenio. Están dominando por completo, ¿eh?, estos primeros minutos de semifinal. Sí, siendo sólidas, ¿no? No están necesitando grandes alas de buen juego. Simplemente entrando bien a la pista, jugando tiros lógicos y pasando un poquito la responsabilidad a las más jóvenes. Están teniendo que luchar todos los juegos con el marcador muy en contra. Y luego le busca volea derecha, volea al revés y el error. Sí, la volea era muy buena. El tema es que Aida González baja muy bien ahí, defiende bastante bien y ha querido como incluso subir la apuesta, ¿no? Y aprieto una bien, me la sacan, quiero subir un poquito más la intensidad y ahí viene el error. Ahí lo hace muy bien, ¿eh? Muy larga ahí Raquel, sorprendiendo por el paralelo. Aquí superó a la jugadora de Muro de Alcoy. Diríamos que es la jugadora local, ¿no? ¿Visto? Muro del Coy está cerquita, ¿no? A 28 minutos de aquí. Uy, qué buena está. Segundo break consecutivo
para la pareja Martínez González, que se ponen 3-0 con dos breaks de ventaja. Aida Martínez ganan 3-0. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Al servicio, Aida Martín. Sirve Aida Martínez para cerrar este primer turno de servicios. Esta se le marcha a Candela, 15-0. Muy bien ahora, Raquel. Ahora sí estuvo acertada con ese gancho a la reja. Intentando hacer poco a poco pie en el partido. Buen resto ahora de Candela. Y primera amenaza en el servicio de las salidas con este 15-30. Yo creo que van a ir creciendo en el partido. No es un comienzo fácil. También es complicado para ellas. Primera vez que juegan juntas. Semifinal de un FIB Promotion. ¡Qué buena! Con qué calidad jugó ese revés paralelo. Raquel Eugenio está caminando muy bien, le están jugando el lobo al medio para que no pegue, no remate plantada, porque tiene muchos tiros. Pero está encontrando las soluciones poco a poco. Esto nos lleva al primer punto de oro de la semifinal. Defensón de Aida, ¿eh? Sí, bueno, gran punto, ¿eh? Gran punto ahora. Era importante. Más para Candela y Raquel, que se le suponía sumarse
al partido. Pero a veces suele pasar, ¿eh? Cuanto más lo necesitas. Ya se sientan a ganar un juego como sea, ¿eh? Lucenda y Eugenio. Sí, para soltarse, ¿no? Sí. Para animarse, ¿no? Sí. Y como siempre, la suerte sonríe al que va por delante. Sí, es lo que te comentaba, ¿no? Al final, el punto de oro lo habían jugado bien. Incluso subió bien Candela a presionar, pero faltó un poquito de arrojo, ¿no? De atrevimiento a tapar de verdad. Ahí la intentó con ese remate paralelo. Siguen teniendo una opción más para sumar el primer juego en su marcador. Está manejando muy bien González, ¿eh? Sí. Con esos globos, con esas bolas bajas, haciéndole pegar siempre movimiento. Esa bola la bajó impresionante. Defendiendo todo Martínez, ¿eh? Sí. Esa paralela la hace muy, muy bien, con muchísimo efecto cortado. Uy, se iba. Le tiró al cuerpo. no sé si le tiró al cuerpo, pero le dio en el cuerpo, sí. Vamos. Y no tuvo tiempo para reaccionar. Bueno, pues aquí suman su primer juego de este primer set Lucendo Eugenio. 4-1 en el marcador. En un instante volvemos a este FIP Promotion Benigánim. Sirve Aida González.
reflejos. Yo creo que un poco Aida Martínez les está desesperando. Sí, está muy sólida y creo que Aida González está jugando muy bien el globo. Fíjate que ahora Eugenio le pegó parecido a la del punto de oro. Le pegó un pelín mordida, un pelín cerca del cuerpo. Esa bandeja y se le marchó al cristal. 30 nada. No se mueve la pelota. Por tres de Aida. Tengo que pegar perfecto. Aquí sí que puso imponer su poderío en el juego aéreo la jugadora canaria de Las Palmas, Raquel Eugenio. Buenísimo. Impresionante el punto. Remate, ¿eh? Sí, sí. Cada vez puntos más largos, más trabajados, de mayor calidad y bueno, cuatro jugadoras van entrando cada vez mejor en el partido. Y se le va larga a Candela. Este golpe de revés que entrega el quinto juego. 5-1, no hay descanso. 5-1. Se van a descansar y no hay descanso. Aquí vuelven a la pista. Pues no les tocaba. Sí, no, yo creo que se han descontado. Pues. Creo que pensaban que era 6-1, Pues mira, la vida les da otra oportunidad. Se le va largo. El golpe a Aida González. 15-0. Bien pegado aquí por parte de Candela. Hacia el cuerpo de Aida. 30-0. Aquí no leyó bien el efecto, Aida. Sí, venía con mucho efecto. Y a pesar de ser una pared, un rebote de pared de fondo normal, se le echó encima. 40-0. Bueno, pues siguen vivas, Sí. Juego en blanco. 5-2 en el marcador, ahora sí. Pueden marchar a descansar estos 90 segundos siguientes. En este FIPROMOTION Benigánima, a continuación servirá Aida Martínez para
ganar este primer set. El tiempo que nos ha tocado vivir es mi vida. Y ahora sé cómo quiero vivirla. Aquí, ahora y así. Aida Martín. Ha servido ya la jugadora de Muro del Coy para ganar esta primera manga. El primer punto lo certifica Aida González con el remate por tres. Ya dijimos que el rebote en la pared sin fuerza esta mañana tira la bola al suelo, 15 iguales. Y esperaba más rebote a Aida y no lo tuvo. No, ya te digo, cuesta mucho mover la pelota hoy. Esa falta hecho. A dos puntos de sumar el primer set. Y esa larga, son tres bolas de set para Martínez y González. Sí, la mandó muy fuera. Pues aquí cierran este primer set, Javi, donde han sido mejores, ¿no? Aida y sí, y Aida. Creo que claramente entraron mucho mejor al partido y ese rédito del 4-0 inicial les ha valido para ahora, con la simple inercia de ser consistente, de hacer lo que toca con tu servicio, ha puesto el 6-2. Pero bueno, van creciendo, ¿eh? ¿Tú dirías que hay algún brote verde? Por el lado de… Yo diría que sí. De Lucendo y Eugenio. Bueno, yo diría que sí. Así pues, están jugando mejor. Cada vez están un poquito más consistentes, que empezaron con muchos errores muy tempraneros, los inicios de cada punto. Y eso pues te llena de dudas, ¿no? Te quita confianza y por el contrario, a las rivales se la das. Así que yo creo que ahora están plantando más batalla y eso será bueno para el espectáculo. Lo comprobamos en el inicio del segundo set. Candela Lucero.
Comienza el segundo set. Al servicio la castellarense Candela Lucendo. Una Candela a la que poco le tenemos que reprochar, ¿no? De este primer set. Ha estado muy en el papel de lo que es ella, ¿no? De una derecha siempre correcta, siempre competidora. No, no es fácil porque ella está intentando llevar los galones, ¿no? De la pareja cuando ella es una jugadora todavía muy, muy joven. O sea, terminando este año la etapa de menores todavía. Entonces, bueno, son cosas que también se van aprendiendo con el tiempo y aparte jugando a la derecha, pues es como que cuesta un poquito más ayudar fácticamente con el juego. Yo creo que en lo que es anímicamente le está hablando mucho, la está animando, la está reforzando a Raquel y eso es clave para que vaya sacando su juego, su compañera. La pegada de Candela ganadora. Volea increíble, paralela, muy, muy firme y después bien definido con ese remate plano. Bien jugado. Jugó una primera volea pacífica y una segunda muy guerrillera. Está haciendo mucho daño con esa paralela. Sí. Con la previa al remate y después muy bien rematado, buscando los pies. Del 0-30 al 40-30. Y aquí lo cierran. Otra vez con el paralelo, ¿eh? De Raquel Eugenio. Raquel Eugenio. Que creo que acaba de descubrir un filón. Si continúa jugando así. Al servicio. Aida González. Esa bola no pasa. Esta será marcha ida. Los gritos que escuchaban era de la pista contigua donde Sánchez, Clark, Rossi y Arriola disputan la otra semifinal cargada de tensión, ¿eh? Sí, sí, una batalla. No sé por qué, pero vaya la que. Tumba abierta, sí, sí. Tienen liada en esa pista. 5-3, he oído. Creo que a favor de. De Clark y Sánchez. En teoría deben de ser favoritas Ana Cristina Sánchez, la madrileña, pese a sus 18 años, ya colocada entre las 200 mejores del mundo.
Gran remate de Aida para empatar el set. Está tirando muy agresivo la bandeja. Aida, se le nota que va creciendo, ¿no?, en solidez en ese juego aéreo, cada vez haciendo más cosas con la pelota. Y eso le hace que se atreva, ¿no?, a tirar más profundo, más rápido. ¿Está empezando a llover? No me digas. Está nublado, eso sí. Y en candela aquí, ¿no? Vaya rematazo. Es el segundo ya que saca por tres y no y ya más de dos definiendo con el remate. Sí, ahí dudo. Candela pensaba que se iba a meter Raquel al medio y se la vio encima. Y esta también se le marcha. Y el 2-1 que sube al marcador. Consiguen otra vez, Javi, rápidamente las salidas, ¿no? Sí, es la peor noticia que le podía pasar a Candela y a Raquel. Empezar otra vez de esta manera tan temprana con break en contra. No queda otra que remar para ellas. Bueno, pues aquí las tenemos en el diálogo con sus... con su coach en este caso, mientras vemos la estadística WIMU que nos ofrece el esfuerzo físico realizado por las jugadoras de este primer set, donde vemos que, curiosamente lo habitual, no tenemos datos de Candela Luzendo, pero curiosamente lo habitual, han ganado las que más han corrido. Sí, casi 2 kilómetros Aida Martínez, 1,5 kilómetros Aida González y muy cerquita Raquel Eugenio. Normalmente observamos otra dinámica, ¿no? Que el jugador que va ganando es el que mueve a los rivales. En este caso, pues creo que las Aidas han tenido un despliegue físico bastante importante. Mm-hmm. Se puede ver también que la carga de esfuerzo es muy similar. 22 de las Aidas por 20 de Raquel. Y en cuanto a la velocidad máxima, Aida González se lleva la palma con 9,5. 9,5 kilómetros por hora. Una buena velocidad para Aida. WIMU, como siempre, la tecnología al servicio del pádel que nos ofrece cada set las estadísticas acerca de el esfuerzo físico que realizan, en este caso, las jugadoras. En marcha, cuarto juego de este segundo set. Set y break de ventaja para Aida Martínez y Aida González.
obligatoriedad de reaccionar ya, pero ya, para la canaria y la castellonense. Aquí vuelvo a encontrar espacio por el paralelo Raquel. Bueno, aprieta el puño, Candela. Intentando concienciar a su compañera de que todavía se puede. Que sin embargo no la pudo rescatar desde el rincón. Muy justita esa bandeja de Martínez, pero fue buena. 40-30. Y esta derecha de Aida que provoca el error y el 3-1 que sube al marcador. No, por poco. Lo intentó, ¿eh? Haciendo trabajar muchísimo a Eugenio. Arriba, abajo, arriba, abajo. Punto de oro. No, no, de oro, iguales, no, que es igual. Iguales. Claro, que entendió iguales. Este punto es dorado, pero no es de... Qué facilidad, chico. Le pega muy arriba, ¿eh? Le pega muy, muy elástica, muy bien. Con mucha facilidad, como tú has dicho. Tiene un aire al remate de Esbrilla. Y aquí se colocan de nuevo con 15-40. A punto de romper de forma definitiva el partido. Demasiados errores desde este lado de la red.
defiende muy bien con el bote pronto, Aida. Sí. Todavía se nota ahí sus años de tenis. Aquí arrinconaron a Aida González contra la esquina. En todo caso sigue siendo bola de break, bola de 4-1. Y esta se le marcha Aida, como nuestro pitoniso Javi Sánchez preveía, punto de oro. ¿Sabías que era una cuestión de tiempo? Sí, es lo que te da la experiencia. Claro. La experiencia. Ya lo he visto esto. Ya sabes lo que va a pasar. Muy importante. Luego te digo quién gana el punto de oro. Bueno. Tanto riesgo ya lo subimos, ¿no? ¿Quién lo va a ganar? Candela y Raquel, 3-2. Lo mismo iba a decir yo. 3-2 en el marcador, siguen con break de ventaja González y Martínez. Aida González, Aida Martínez. Segundos. Está chulo ese plano. Respira. Siéntete libre. Ven, sígueme. Este escenario es increíble. Aprovecha y coge energía para la siguiente misión. No te preocupes, porque aquí no nos falla la conexión. A la de tres saltamos, ¿vale? Una, dos, tres. Ya estamos dentro. Sal corriendo, date prisa. Desciende el río. Creo que nos están siguiendo. Mantén firme el control, que te note inquieto. Hemos desbloqueado un mapa secreto. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo nos olvida. Aquí el mejor filtro que puedes ver es la sal del mar que se queda en tu piel. Y la vista cenital, pura delicia visual. Esto es brutal, obra maestra virtual. Me quedaría a vivir en este lugar. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. ¡Uf! ¡Qué globazo! Y le obligó a tirarla contra el techo. 0-15. Vuelve a controlar. 0-30. Pues aquí está Javi, la reacción, ¿eh? Desde ese triple breakpoint levantado hasta este cuádruple breakpoint a favor. No, y te rescata, ¿no? Ese juego tan en contra. Y vienen las dudas, ¿no? Vienen las dudas para las Aidas, que sienten que lo tenían hecho y ahora tienen que volver a construir. Porque pasamos del hipotético 4-1 al real 3-3, que es en el que estamos en este segundo set, en este Fee Promotion, aquí en Benigánim, en su club de tenis, en esta magnífica pista central. Que bote pronto, más bueno. Nada, 15. Sigue.
Vaya crisis, ¿no? Total. Aquí le exigió mucho. 40-30. Qué bonita. Subiéndose al carro de la importancia, Ida González. Sí, se agarran. Se nota que saben competir. Y además pide el resto de este nuevo punto de oro, segundo en tres juegos. Aquí se le marcha larga. Vaya error de Eugenio. Que nos lleva al 4-3 a recuperación de break por parte de Martínez y González, que parecía que se habían ido, Javi, pero que mira que tres puntos acaban de hacer. Sí, y fíjate, lo han tenido todo a su favor ahora. Lo tenían todo en contra y lo sacaron, y ahora con todo a su favor, las saídas, simplemente con agarrarse la pista, han obtenido un valioso botín. Pues 4-3 en el marcador, vuelven a tener break de ventaja Martínez y González, que están a dos juegos de la final. Pues tienen que defender, Javi, las seguidas dos servicios y estarán en la final. Sí, pero ahora el partido está en una fase muy, muy incierta, ¿no? Da la sensación de que las saídas están ya con todo a su favor, teniendo en cuenta que van set arriba, 4-3 y saque. Pero bueno, hay que esperar, ¿eh? Sí que pienso, ¿no?, que ahora van a ser capaces, ¿no?, de cortar esa hemorragia o ese apagón mental que han tenido. Esta se le marcha larga, Ida. Sí, pero fíjate, ahora Martínez comete dos errores a la primera de cambio, no forzados. Buenísima hora de González. Encontrando el centro. Qué bien subido ahora Raquel a bloquear esa bandeja. Y opción de recuperar el break, ¿eh? Sí, un tanto crispadas, ¿no?
o sea, con como enfadas con la situación, ¿no? De tener que volver a encauzar un partido que lo tiene. Vamos. El resto es out. Sí. Tercer punto de oro en 4 juegos. Reclaman que el servicio ha sido malo. El juez de árbitro dice que bota justo donde él no la ve y es correcto, él no la puede ver. Sí, es que tiene el poste, ¿no? De la luz ahí. Así que veremos qué decisión toman. Las jugadoras no están de acuerdo. El juez de árbitro tiene que tomar la decisión y no puede hacerlo porque no ha visto el bote de la bola. ¿Aquí qué se hace, Javi? Vas a sacar 2. Sí. Efectivamente, 2 más. 30-40. Vuelve a ser bola de break. Y es normal, ¿no? Esto viene siempre en puntos tan importantes como este. Y aquí hacen el break. Fíjate, de lo que era tener el punto ganado sí, a repetirlo y perderlo. Y aquí sí que tiene mérito lo que te he dicho, que estaba el partido en un, ¿no? En un limbo un tanto incierto, ¿no? Que no sabes muy bien quién se va a llegar cada juego. En todo caso, esto nos lleva al empate a 4. Añade un factor que pensábamos ya ausente, que era la emoción. Sí, ahora están agarradísimas. Le está encontrando muy bien la vuelta ahora Raquel, subiéndole a volear la bandeja ida. Sorprendiendo el paralelo sobre Martínez luego. Se le marchó a Catela. Y lo reconoció inmediatamente la castellonense. Y se va llenando el club, ¿eh? Sí, sí. Ayer por la tarde fue un escándalo la cantidad de público que vino a las semifinales a este club de tenis de Benigánim. Toda esta comarca volcada con el deporte del pádel. Esta también se le va. Ahora Raquel, 0-30. Yo creo que la que esté un poquito más consistente, un poquito más segura y vuelva a trabajar el patrón de que le está dando éxito, lo va a llevar adelante este segundo set. Buenísima. Esa es buenísima. Buscó y encontró la reja. Y empieza a oírsele a Raquel. Está perdiendo un poquito ya el respeto. Se lo está creyendo. ¡Oh, qué bonita! Estazo. ¡Qué bonita, Ida González! Resto paralelo maravilloso para el 15-40. Calidad, Javi. Ha pasado la bola perfecta, o sea, muy justita de la red, muy justita de la valla, una velocidad idónea. Ahí le vuelve a subir Raquel, Aida. Pudo levantar 4, pero no la quinta. Siguen siendo 2 bolas de break para Aida González y Aida Martínez. Ya
esta pegada ganadora de Aida, que nos lleva al break, al 5-4 al marcador. Y a continuación será la misma Aida González quien servirá para ganar el set y el partido. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. No, tú verás. Sirve Aida González. Décimo juego. Puede ser el último del partido. Décimo gol, segundo set. Claro. De momento, el primer paso para evitarlo lo da Raquel Eugenio. Sí, que vuelve a repetir el subirle a Aida, subir a bloquear esa bandeja y otra vez con éxito. El error de Candela provoca el grito de las Aidas. Iguales. Ya amenazó con marcharse la primera. Y entró por poco y. Sí, sí. 30-15, a dos puntos del partido. Trabajó este punto. 30 iguales. Fíjate cómo ha crecido, ¿eh? Durante el partido, Raquel. Diría que está incluso liderando, ¿no? Esas pequeñas remontadas durante este set. Aquí se metió bien en medio Aida. Y estos son dos pelotas de partido. 40-30. Dos bolas para estar en la final. Y con este error se cierra el partido. 6-2, 6-4, Aida Martínez y Aida González en 1 hora y 5 minutos ganan la semifinal y estará Javi en la final de esta tarde. Sí, creo que han sido superiores en el global. Sí que es verdad que han tenido luces y claros en luces y sombras, mejor dicho, en el segundo set, las Aidas. Muy bien aprovechado por una Raquel Eugenio que cada vez ha ido a más y a más, y bien acompañada y asesorada, liderada por Candela Lucendo. Y bueno, confirman, ¿no?, que son candidatas al título y tendremos una cita con ellas esta tarde, a falta de tener contrincantes, porque Ana Cristina Sánchez y Laura Clerc están teniendo un partido muy igualado contra Arriola, ¿era? Sí, sí.
No contra Erroz y Erroz, exacto, que no me salía ahora. Así que vamos a ver. Bueno, te esperamos, Javi, para la semifinal. Ahora nos vemos mientras voy a buscar a las ganadoras de esta semifinal para ver qué sensaciones tienen después de su victoria y de colocarse en la final de este FIP Promotion de Benigánim. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Bueno, pues aquí están las finalistas de este torneo FIP aquí en Benigánim. Aida Martínez, Aida González. Después de, bueno, unos meses francamente buenos, ¿no? Todos los que lleváis en esta temporada. Sí, a ver, la verdad que estamos en plan contentas. Podrían ser mejor, pero bueno, el trabajo se está poquito a poco, paso a paso, se está viendo recompensado. Bueno, he visto en el Google Maps, Muro del Coll está a 29 minutos de aquí, ¿no? O sea, casi en casa. Sí, bueno, sí, si corres un poquito a 20, ¿eh? Pero sí, estoy cerquita. Me hace mucha ilusión jugar cerca, la verdad, porque siempre estamos jugando en sitios muy, o sea, lejos de mi casa, y sí, me hace mucha ilusión y bueno, a ver si podemos en la final. Bueno, pues un llamamiento, ¿no? Para Muro, estamos aquí en Benigánim, escucha, que juega Aida a la final. Va Muro, venga otro chaborem. En fin, parecía que se complicaba un poco un partido donde la sensación que había era que lo teníais controlado. A ver, sobre todo darles la enhorabuena tanto a Candela como a su compi, porque han hecho un partidazo. Y a ver, si hemos tenido ahí en el segundo set un bachecillo, también ellas son muy buenas. Entonces, pues bueno, hemos sabido reponernos y a seguir. Con la sensación de que la bola sale poco, ¿no? Que sí. Ellas intentaban pegarle, pero no salía. Sí, la bola no sale, o sea, me refiero, pesa mucho y a mí que me gusta pegar, ya lo sabéis, se me ha complicado sobre todo en el segundo set. O sea que... En fin, bueno, pues esta tarde la final, está todavía la otra semi en marcha, una batalla campal que están viviendo ahí al lado, pero en fin, bueno, un poco da igual, ¿no? Sí, bueno, quien sea, que bienvenido sea, y bueno, cuanto más se alargue mejor, yo creo, ¿no? Sinceramente, no, espero que veamos una bonita final y esperamos jugar bien. A tope, vamos a tope. Claro, claro que sí, 4:30 de la tarde, nos vemos en esta pista para vivir esta final. Aidas, enhorabuena. Gracias. Gracias, vamos con la final, con la semifinal masculina. Respira. Siéntete libre. Ven, sígueme. Este escenario es increíble. Aprovecha y coge energía para la siguiente misión. No te preocupes, porque aquí no nos falla la conexión. A la de tres saltamos, ¿vale? Una, dos, tres. Ya estamos dentro. Sal corriendo, date prisa. Desciende el río. Creo que nos están siguiendo. Mantén firme el control, que te note inquieto. Hemos desbloqueado un mapa secreto. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo nos olvida. Aquí el mejor filtro que puedes ver es la sal del mar que se queda en tu piel. Y la vista cenital, pura delicia visual. Esto es brutal, obra maestra virtual. Me quedaría a vivir en este lugar. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Le saludamos de nuevo desde el Club de Tenis Benigànim, donde se va a disputar la semifinal del cuadro masculino de este FIB Promotion que se disputa en esta localidad valenciana. En esta semifinal que vamos a ver en directo, de cara a nuestra cámara máster, vestidos de verde, vemos a los hermanos Miguel y Nuno Deus. Miguel jugará a la derecha, Nuno lo hará al revés. Enfrente vemos al jugador de Albacete, David Leal, junto con el jugador belga, nacido en Bruselas, 36 años y 1,95 m, Montoisi, Logan Montoisi, son los protagonistas de este partido en la pista 2. Acaban de comenzar también su calentamiento. Una pista que, un partido que, vaya, es como si estuvieran jugando en Albacete, ¿eh? De un lado, Alex Catón, el vallisoletano, junto a JJ Matea, el almanseño. Y enfrente, dupla de Albacete, Alberto García y José Román Martínez, también de Almansa. Así que, como nuestro Javi Sánchez, Almansa al poder. ¿Cómo estás, compañero? Pues muy contento, ¿no? De tanto almanseño, tanto albaceteño. En estas rondas finales de este FIB Promotion de Benigànim. So, al final son frutos, ¿no?, recogidos de tantos años de afición en Almansa, en Albacete, y bueno, ese gran nivel. Bueno, en todo caso, el partido que vamos a ver son dos portugueses, un belga, sí, y uno de Albacete, claro, no puede ser de otra forma. Exacto, los que, gran amigo. Los que sí, van, sí, a jugar, David Leal, Logan Montoisi, dos chicos que vienen del tenis, 39 y 36 años para ellos, los podemos considerar ya veteranos. Sí. Enfrente a los hermanos Deus, 30 y 28 años, lisboetas, y que, bueno, pues tienen ante sí la oportunidad de jugar su final, ¿no?, de un FIB. Sí, la verdad que con muchas ganas, ¿no?, de ver parejas nuevas para nuestro streaming aquí, como son los hermanos Deus, que lo vienen haciendo muy bien. Ahí hay un circuito portugués que tiene mucho nivel y ellos son, pues bueno, una de las parejas referencia, sin duda. Ayer ganaron un muy buen partido a Luis Lechuga y Nacho Moragues. Se desenvolvió en el tercer set 7-5, o sea, ha sido durísimo. Vamos a ver cómo están de físicos. Como has dicho, están en una edad perfecta, 30, 28 años de madurez y de físico inmejorable. Y enfrente tienen una pareja que se conocen muy bien, ya han jugado muchas veces juntos. Qué decir de David Leal, que es un todoterreno, súper competitivo. Siempre está ahí, cada vez que compite en nuestra comunidad, y va a haber que ganarle, ¿eh? Siempre con mucho criterio técnico y táctico, y a su lado la torre belga. 1,95 m, casi nada, ¿eh? Sí, pues que tiene muchos tiros, tiene muchas tablas y bueno, va a ser un partido bonito. Y un gran competidor, ¿eh? Sobre todo lo que es Logan Montoisi, el jugador belga, que va a intentar conseguir la victoria. Bueno, pues el calentamiento ya finalizado. Los jugadores que vuelven a cancha. Todavía quiere algún remate más David Leal. Así que vamos a ver si se pone en marcha este partido correspondiente al cuadro masculino de este FIB Promotion que se juega aquí en el Club de Tenis de Benigànim. La temperatura en este momento sigue siendo fresca. Vaya frío no hace, pero la temperatura es fresca, son 13 grados de temperatura los que tenemos aquí en Benigànim, alternando lluvia con ratos de sol, como tenemos en este momento, ¿no? Algún rayo de sol que se ve allá al fondo, pero vaya, jornada básicamente nublada la que tenemos aquí. Ya nos han contado las chicas de Susemi que la bola no sale. Se nota hasta en el sonido, ¿no? De cuando impactas a la pelota con la pala, suena a que la bola se queda pegada. Y bueno, habrá que tener paciencia. No es lo mismo pegar
desde metro 65, 70, desde metro 95, pero vamos a ver. Fíjate que los portugueses llevan una pala que son de corcho. No me digas. Sí, es un material, bueno, unas palas de la marca, de una marca portuguesa. ¿Mm? El abrazo para los jugadores que tenemos aquí más cerca. El servicio para Nuno Deus en esta semifinal cuadro masculino Free Promotion Benigánim, que, señoras y señores, acaba de comenzar. Esto es dominar el punto, ¿eh? Bueno, difícil jugar mejor, ¿no? Este punto. Moviendo la pelota para todos los lados, desplazando a David y a Logan. Aquí lo vemos, media pista sombra, media pista sol. Es incómodo jugar así, ¿eh? Esa dejada quedó corta. 15 iguales. Y esa pegada ganadora por parte de Miguel Deus. Bueno, a punto estuvo de cazarla, ¿eh? Tiene un juego bastante atractivo, ¿no? La pareja portuguesa. Mm-hmm. Y aquí doble bote. Y por lo tanto, el juego inicial es para los hermanos Deus, que hacen subir el 1-0 al marcador de este partido semifinal de este Free Promotion de Benigánim. Saque para Logan Montoigi. Por tres, Monto y sí. Yo creo que es detrás de la línea, ¿eh? Sí. No habíamos quedado que no iba la pelota. ¿Quién dijo que la pelota no salía? Segundo servicio. Se le fue por sí, muy poco, muy poquito, muy bien trabajado. Bien recuperado, también por parte de Miguel, que recorrió la pista de derecha a izquierda. Sí, ha habido, ambas parejas han tenido que saber salir de alguna presión, también David ahí con un buen bote pronto, antes de derecha. Están viendo puntos largos, Thank you.
error aquí con el revés de David. Para el 30-15. No se ve un dominador claro, Javi, en este inicio. Bueno, es normal también. Quizás sea el primer enfrentamiento entre ellos. Están tanteando, jugando con margen, sabiendo que es mejor no empezar con ningún break en contra. Globazo ahora de Miguel. Y aquí la bajada en uno, tremenda. Uf, de defensa. Y aquí la recuperó y se colocan con dos bolas de break. Sí, creo que la clave ha sido la defensa que ha sacado ahí con el doble cristal abierto, en ese revés. Bloqueo. A la primera sí, pero a la segunda ya apareció Monto y sí. Para decir por aquí no. Punto de oro. Lo pide Miguel. Los jugadores lisboetas. La misma camiseta, misma equipación. Motito. De la Federación Portuguesa. Con la misma pala. Esa pala de corcho. Pero sin respuesta para la pegada de Montoisi. No hay juego exterior. Por lo tanto, aunque sea por los pelos, acaban de salvar Javi su primer turno de saque. Sí, se lo han puesto muy difícil desde el primer momento. Han tenido que jugar muy bien y merecer el punto cada uno de ellos. Porque los portugueses han entrado con todo. El error aquí, David. Sí. Quedó un poquito atrás. Dudo si entrar antes, boleando abajo o después. Incluso igual si Logan se podía meter ahí a cerrar el centro. Bueno, va a ser una bonita pugna en ese cruzado de derecha a derecha. Uy, qué bien. Impresionante, ¿eh? Cómo le pegó en una esa bola. Sí, una técnica buenísima. Segunda dejada que tira. La primera no tuvo acierto, pero ahora sí. Es un jugador con muchísimo talento, sí. Y esta dejada es maravillosa.
Así cierran en blanco el juego. Qué sensaciones más magníficas nos están dejando los hermanos Deus en estos primeros 14 minutos de partido. 2-1 en el marcador, sin breaks. Volvemos aquí al Fit Promotion Benigánim. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Sirve David Leal. Cuarto juego de esta semifinal del Fit Promotion Benigánim, que comienza con este golpe talentoso de Logan Montoisi. Muchas veces pretendemos jugar la bola apretándola y a veces una bola sin rebote te complica más, ¿verdad? Sí, todo depende de la situación, donde esté el rival. En este caso, tocaba pegarla, la pegó, lo hizo perfecto. Después tienes que valorar muchas veces. Hay muchas situaciones en las que tú corres menos riesgo y es más difícil para el rival. Esas son las situaciones que tienes que intentar buscar y repetir en el pádel. Vaya víbora de Leal ahora. Impresionante, suspensión. 40-0. Momento de partido de seriedad en los sacadores. Dos juegos en blanco consecutivos. 2-2. Buenísima volea de derecha de Miguel. Gesto muy corto, muy buena transferencia del peso para enterrar la pelota. 15-0. Muy acertado hasta el momento los sacadores. Con muchísima claridad para acabar puntos. 40-0.
Y esta pegada es incazable. Tercer juego en blanco consecutivo, 3-2. Los hermanos Deus descansan con ventaja. El tiempo que nos ha tocado vivir es mi vida. Y ahora sé cómo quiero vivirla. Aquí, ahora y así. Sirve Logan Montesi, sexto juego de esta semifinal en directo Fit Promotion aquí en Benigánim, en Valencia. Se le va fuera. Quiso amagar tanto el globo, pegó un pelín detrás del cuerpo. Que lo juega muy bien. Sí, estás dando bastante recompensa la valla metálica. Aquí Miguel quiso envolverla. Sí, quiso buscar ahí la volcadita. O sea, chiquita, sí, esa volcadita. Vuelve a cubrirse por completo el cielo aquí en Benigánim. Buen saque. Aquí de Montoisi, 40-15. Le salió el Willy, pero luego no la pudo bloquear. Un poco de show también, ¿no? Hombre, el público lo agradece, levanta los aplausos. Y bueno, obligando a exprimirse, ¿no? En cada servicio, no regalan nada los hermanos Deus. Y aquí cierran el juego. Ahora les ha costado un poco más, ¿eh? Sí, no, han tenido que apretar muchísimo esa volea. Defienden muy abajo y muy bien. Esta vez se le quedó por poco. Ahora turno de mantener el saque para Miguel Deus.
Impresionante, ¿eh? Sí. Muy bien ajustado, se metió debajo de la pelota. Y grande esa bajada de pared de arriba para abajo por el paralelo de David. 0-30. Después de 6 saques consecutivos, sobre todo los últimos 4, sin dificultad, aparece aquí la complicación para los hermanos Deus. La primera resuelta. Sí. Se le quedó enganchada en la pala la bola al belga. Y definió Miguel con ese planazo. El mayor de los Deus. 2 años de diferencia entre los dos hermanos. Y esta por 3. Hizo valer el efecto. 30 iguales. ¡Increíble! ¡Vaya manotazo! ¿Cómo movió la espalda David Leal? Estaba tremendo, diciendo, ¿eh? Sí, sí. Estaba diciendo… Estaba en todo, ¿no? Estaba diciendo al belga que tranquilo, tranquilo, que no salía. Y que la jugara después de la verja. Aún así, le dio tiempo para recalcular la ruta. Eso es. Y meter ese paralelazo. 2 bolas de break. Para el albaceteño y el de Bruselas. Y aquí lo consiguen. Subió a bloquear Miguel, pero la bola se le fue al cristal. 4-3, el primer break de esta semifinal es para Montoisi y Leal, que se marchan al descanso con este break arriba. Por favor, guarde silencio, gracias. A servicio, David Leal. A ver si pueden confirmar el break de ventaja la pareja Leal Montoisi. De momento los mantienen atrás, pero vaya. Sí, con mucho peso la volea de Montoisi.
moviendo muy bien. Vértice, centro, vértice. ¡Uf! ¡Qué recuperación más espectacular de Miguel! Pero y es qué muy listo. ¡Listo, Leal! Otra bola sin rebote. La que me comentabas tú antes. Sí. De estas que no hace falta más, ¿no? Sí, juegas un poquito por delante de la línea y sabes que no, no va a generar rebote. La pegada de Monto y sí, que está por bien poco, pero también salió. Sí, pero fíjate que le pegó 80% de técnica, 20% de potencia. Este todo lo contrario. Sí, ahí le pegó un. Buen zurriagazo, sí, señor. Con el alma, 5-3. Están jugando muy bien, Leal y Montesí. Están bastante fluidos ahora en todas sus decisiones. Leyendo muy bien el partido. Estos veteranos con 1000 tiros pegados. 39 y 36 años. Para la pareja que está adelantándose en el marcador. En este Fit Promotion, aquí en Benigalim, doble bote, 15-0. Y otra más. De Monto y sí, para el 15 iguales. Le han cogido la mano al partido. Sí. Ahora mismo están muy cómodos. Eso todo da sensación que empiezan a desesperar, sobre todo a Nuno, ¿no? Lo veo un poquito. Sí, le ha afectado el sí, break. Esa es la correcta. Afectado. No lo esperaba, ¿eh? Sí. Ahí se adelantó, pensando que iba a jugar un poquito más forzado Nuno, pero la jugó muy bien. Ese rulo, ese remate listado a los pies de Montesí. Y esta se le marcha larga. Esto es bola de set. Vamos a ver. Muy bien, ahora Miguel parando un poquito, ¿no? Utilizando esos 20 segundos que hay entre punto y punto. Necesita resetear. Pegada ganadora. Punto de oro que vuelve a ser bola de set. Para restar el albaceteño. Y aquí se produce el error con la volea.
Y el set ya tiene ganador. 6-3 para Montes y Leal, que han jugado, Javi, muy bien. Han jugado muy bien. Han sabido aguantar esos primeros juegos tan, tan lúcidos de los portugueses. Y ahora, pues bueno, un poquito desconcentrados, ¿no? Hemos visto a Nuno un tanto, pues bueno, cabreado, a disgusto, ¿no?, con la situación. Y sabes que el pádel no perdona, y si te vas un poquito y encima se junta que tus rivales están muy, muy acertados, pues de ahí que el resultado sea así. Bueno, pues veremos qué pasa en la segunda manga. La primera ya es historia. Montes y Leal dan el primer paso para estar en la final de esta tarde. Benvinguts a un club únic, amb un estadi de 23.255 quilòmetres quadrats. Obert 365 dies i 365 nits a l'any per a tots els esportistes del món. Benvinguts a la Comunitat Valenciana, la comunitat de l'esport. La pegada cazada por 4. Se les ve sangre en los ojos a los portugueses, ¿eh? Sí, a ver, no les queda otra que empezar muy, muy metidos, muy fuertes, positivos de cabeza. Y qué mejor manera, ¿no?, que haciendo ese contragolpe tan coordinado por parte de Miguel. Se equivocan ahí David y Logan en esa pegada que no es lo suficientemente buena. Y por segunda vez Miguel pone la puntilla con esa transición tan buena hacia adelante. Qué bien lo buscó. 0-40, en reacción portuguesa inmediata. Se va. La primera la salvan. Y la segunda también, 30-40. Thank you.
Buenísima contra en uno. Y esta por tres para salvar tres bolas de breaks y enviar el juego al punto de oro. Ah, si se lo ganan es lo que les faltaba, a la moral de los portugueses. Sí. Un golpe psicológico duro, porque habían jugado muy bien estos tres puntos anteriores. Pero aquí se nota la veteranía, ¿no?, del belga y de David. Se fue largo el primer saque. Qué listo. Qué bien, es. David. ¿Cómo se adelantó? Está leyendo muy bien la jugada. Para ganar el juego imposible. El 0-40 lo convierten en el 1-0 en el marcador. Cuando vamos a echar una ojeada a la estadística. Wimu del primer set, recuerden, ganado por Montois y Leal, 6-3. Y de momento lo que vemos es que aquí sí se cumple, ¿no?, que quienes menos corrieron fueron los que ganaron, pero por muy poco. Cuidado, porque la distancia explosiva que ha tenido que recorrer David Leal es grande y lo más rápido son los portugueses, ¿no? Sí, a ver, se nota que tienen esa juventud, ¿no? Ese despliegue físico tan evidente. Pero bueno, yo veo mucha igualdad en los datos y bueno, de momento el kilometrito todo lo han pasado, falta unos metros al belga. Pero bueno, creo que muestra mucha igualdad. Mucha igualdad, efectivamente. La estadística de la tecnología Wimu al servicio del pádel. Cuando volvemos a la pista central. Sí, se notaba que la carga de esfuerzo era más alta por parte de David y por parte de Miguel. Y creo que gran parte del juego pasa por ese duelo que hemos dicho que iba a ser apasionante de derecha a derecha. A la cinta. El revés de Leal, 30-15. ¡Qué defensa del belga! Lo había hecho todo bien, ¿eh? Sí, sigue un poco lejos en ese revés. Aquí lo tienen el 1-1. Empate 1 en el marcador. En este segundo set, el diálogo que vemos aquí bien de cerca, con nuestra cámara operada entre David Leal y Logan Montois.
Se precipitó un poquito ahí Nuno, creo que Miguel hubiera llegado. Está negro, ¿eh? Sí, el cielo. Sí, sí. Y el club está absolutamente repleto de gente. Ahí le botó mal, ¿no? Se quejó en uno del bote del buen primer servicio de Leal. No se le ve ninguna irregularidad a la pista, ¿no? No, yo creo que, aparte, es de destacar el cariño con el que están organizando este torneo. Esta mañana estaba el club impoluto, la pista barrida. Bueno, tenías que ver cómo estaba cuando hemos llegado. Quiero decir, porque ayer acabaron tarde, sí, y el trabajo de toda la gente de la organización del club de tenis Benigarim ha sido impresionante. Cómo en 2 horas han dejado al club para estrenar. Como nuevo. Juego en blanco, 2-1 en el marcador. Montois y Leal no quieren que se le escape la final de esta tarde. Turno de servicio para Miguel Deus en este cuarto juego del segundo set de la final de este FIB Promotion que se disputa aquí en Benigarim, en Valencia. Muy cerquita de Xàtiva. ¿Cuántos David Leal hay en la pista? La cruzó demasiado. Pero se lleva el aplauso, ¿eh, Javi? Sí, bueno, es que si mete esta, yo creo que se corona. Y es apetitoso, ¿no? Terminar un gran punto con ese gran ángulo que se le marchó. Bien cantado ahora por parte de Miguel. Se quedó corta la dejada. Había parado ya la carrera David, ¿eh? Sí, sí. En plan, no llego.
cambiados ahora los portugueses. ¡Qué bola! Intentó un golpe muy difícil, ¿eh? Bueno, tenía pocas opciones ahí, la bajó muy bien David. Y optó por jugar la dejadita cruzada, que creo que era una buena opción, pero como hemos dicho, complicada. Comentando junto con Javi Sánchez, el director deportivo de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, esta semifinal del FIB Promotion Benigànim 2023. Y esta pegada de Miguel, supersónica. Y en un momento muy importante para ellos, demostrando carácter. Y esta por tres ganadora de en uno para empatar a dos el set. Bueno, lo ganaron, ¿eh? Uh-huh. Los portugueses no lo perdieron David y Logant. Muy bien esos dos últimos remates. Enterró esa víbora. Hay personas del público moviéndose. Despistaron a uno Deus, que pide la repetición del punto. No dudó, ¿eh? No, tenía incluso a Nuno más cerca y era esperable, ¿no? La paralela, y creo que sorprendió muy bien con el cruzado. Está desarticulando muy bien David con esas voleas al medio, la presión de los portugueses. Ahí se levantó Miguel. Aquí lo pilló a contrapié. Lo hicieron muy bien los hermanos. En todo caso, sigue siendo 40-15. Buena defensa ahora de los hermanos Deus. Muy bien aguantado. Y se acercan en el marcador del 40-0 al 40-30.
Impresionantes todos, Javi. Sí, muy agarrados a la pista los hermanos que obligaron a Montoisi a ganar el punto hasta tres veces prácticamente. Los que atacaron y los que defendieron lo hicieron perfecto. 3-2 en el marcador. Continuamos sin breaks en esta segunda manga que está siendo realmente espectacular. Benvinguts a un club únic, amb un estadi de 23.255 quilòmetres quadrats. Obert 365 dies i 365 nits a l'any per a tots els esportistes del món. Benvinguts a la Comunitat Valenciana, la comunitat de l'esport. Con un poquito de suerte. ¿Tú crees? Pero una defensa magnífica. Pero vaya, estuvo a punto de tumbar casi sin quererlo Miguel, ¿eh? Bueno, David la sacó del sótano. Sí. Y de repente te encuentras con que tienes el punto casi ganado a perderlo, ¿no? Con esa red. Pegada ganadora para el 15 iguales. Buen remate paralelo. Muy bien salida de la presión porque subió el belga muy bien. El globo de Miguel fue buenísimo sobre David. Y muy bien Nuno con el remate. Ahí buscando los pies. Se equivoca David. Muy similar, ¿no? Los dos inicios del... Tanto el primero como el segundo, muchísima igualdad, manteniendo siempre el servicio. Salió tarde. Y aquí empatan de nuevo el set. 3-3. Vuelve a equilibrarse todo, Javi. Sí. Aquí, en este juego, fue donde empezó a desequilibrarse todo, sí, en el primer set. Vamos a ver ahora qué nos depara. Guarden silencio, por favor, al servicio David Lian.
Los portugueses toman ventaja, 0-15. Ojo, ¿eh? Pues esto es 0-40. Ya salieron airosos. De una así. Léale Montesí y vamos a ver si ahora son capaces. De momento el primer punto ya lo salvan. Y el segundo también. Ya lo han hecho una vez, ¿eh? Sí. En el juego inicial de este segundo set. Y quieren repetir, levantar un 0-40. Quiere decir que lo están pensando, ¿no? Sí. La están peinando. Esta pegada ganadora les da el break. El grito de los hermanos Deus, que saben que por fin han conseguido, Javi, romper el servicio, ¿eh? Sí, por un momento yo creo que se le venían los fantasmas, pero la verdad que ahora han sabido quitar la red muy bien y después con ese rematazo de Nuno para poner el 4-3, hay partido. 4-3, break arriba para Deus y Deus. Volviendo a cancha los jugadores, mientras ya tenemos los primeros finalistas para esta tarde, serán Alberto García y José Román Martínez, que acaban de vencer en su semifinal a José Juan Matea y Alex Catón. De esta forma, los dos jugadores de Albacete estarán esta tarde en la final. ¿Quién estará enfrente? Pues está francamente duro el partido. El primer set para Montoisi Leal,
El segundo break arriba para los hermanos Deus, que tienen que confirmar. Todavía le quedan dos juegos por ganar para vencer en el set. Y parece que no quieren dejar pasar la oportunidad, no, Javi. Buen momento ahora el que están atravesando los hermanos. Yo creo que han tenido un gran nivel en todo lo que llamamos de partido, a excepción de esos 5 o 10 minutos de desconcentración, ¿no? De final del primer set, ¿no? Sí. Estar afectado, ¿no? Por momento el break. Caraja. Mm. Ahora vuelven a ver la luz, ¿no? Vuelven a ver que pueden estar arriba en el marcador. Y aquí cierran en blanco el juego del 5-3. Ahora las dudas se trasladan de lado, ¿eh? Y esto es lo bonito, ¿no? Del pádel y la gestión, ¿no? De estos momentos. Ahora todo es positivo, ¿no? Sí. Para Miguel y Nuno. Ahora van con un coche nuevo en una carretera cuesta abajo. Ni gasta gasolina y coge velocidad. Este golpe fue bonito. 15 iguales. Y este también. Muy fácil. Lo ha hecho Logan. En estos dos últimos puntos. Qué bonita. Uy, qué bien. Vaya tres golpes de Montesí, ¿eh? Sí, sí. Es como que ha sacado. Sacó el libreto. Todo el libreto de la calidad. Ya ha dicho un poquito de cada. Un variadito. El Leal le da demasiado rebote. Y Montesí hace el póker. Impresionante, Logan Montesí. 5 de 4. Sacarán los hermanos Deus para ganar el set a continuación. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico.
Bueno, pues volveremos al partido en estos momentos. Nuno Deus sacará para poner las tablas en el marcador de esta semifinal masculina del FIB Promotion de Benigànim. Se le marcha esta volea de bloqueo a Montuïssi, 15 nada. Gran defensa. Punto muy cerrado. ¡Uah! Vaya rematazo en suspensión de Nuno Deus. Bueno, estos son cuatro bolas de set. Pues aquí lo tienen. Juego en blanco que pone el set iguales en esta gran semifinal del FIB Promotion de Benigànim. El tiempo que nos ha tocado vivir es mi vida. Y ahora sé cómo quiero vivirla. Aquí, ahora y así. Bueno, pues volvemos a la pista central, este fantástico club de tenis Benigànim. Sacará David Leal. El comienzo de este tercer y definitivo set por un puesto en la gran final. Esperan ya José Román Martínez y Albertito García, que se han impuesto a Catón Matea en la otra semifinal. Se le marcha a Leal esta volea de revés. Se antoja muy igualado, muy emocionante. Lo que nos queda por vivir de este partidazo. ¡Uf!
La sacó Montuisi por 3,001. Estaba ya Miguel Deus con la caña puesta. Se ríe Leal. ¡Qué rápido! Todos. Y han subido muy bien. Uno momento y sí. Pero Leal una vez más, el más listo de la clase. Bueno, este error ahora de Montuisi con la volea de revés pone el 30 iguales. Por favor, guarden silencio. Y vaya bola que colocan uno. ¿Y en qué momento? Primeras dos bolas de rotura de este tercer y definitivo set para los portugueses. Cobertura ahora de Miguel. Esfuerzo titánico de Leal por no perder la red. Lo consigue. Y tenemos punto de oro. Pide el resto Miguel. Mientras vuelve la lluvia al club de tenis Benigánim. Menos mal que tenemos una pista techada. ¡Qué valiente, Miguel! ¿Y en qué momento? Primer juego, primer break a favor de los portugueses. Mientras tenemos datos de lo que ha pasado en este segundo set con la tecnología Wimu. Tenemos a Nuno Deus como el jugador que más distancia ha recorrido, con 1,5 km. David Leal le sigue por poquito y en este caso Logan Montesi vuelve a ser el que ligeramente corre menos. Distancia explosiva, Nuno ahora es el que se lleva la palma. Y en velocidad máxima, un gran valor ahora de Logan Montesi con 13,2. Mientras volvemos al partido, al servicio Miguel. Uy, qué dejada se tira ahora, Nuno. Gran remate ahora de Nuno, una vez más. Haciendo gala de su gran potencia en el remate
ambos hermanos. Bueno, pues confirman el break. Miguel in 1 deus. Han sabido sufrir, ir por debajo en el marcador y ahora están en un gran momento en el partido. Va a sacarlo Gan Montoisi para sumar su primer juego en este tercer set. Qué buena lucha de Miguel. El público agradece el esfuerzo y muy bien Montoisi con esa volea derecha paralela. Más Miguel poniendo su remate como una de sus principales armas. Fallo ahora de Leal, de los pocos que ha cometido con esa bandeja, pero se nota que es un momento ahora complicado para ellos. Otro fallo más. Portugueses saben que es ahora, es su momento de poner tierra E por medio, conseguir este segundo break que se antojaría muy, muy, muy favorable para ellos. Aquí el belga intentando ayudar a su compañero. Y esta se le va a ir. Punto de oro. Esto. Se le queda. Y aquí la gana. Aquí la gana el belga. Están vivos todavía. Siguen dominando con todo. Deus deus, 2-1 y break a favor en este tercer y definitivo set.
respira. Siéntete libre. Ven, sígueme. Este escenario es increíble. Aprovecha y coge energía para la siguiente misión. No te preocupes, porque aquí no nos falla la conexión. A la de tres saltamos, ¿vale? Una, dos, tres. Ya estamos dentro. Sal corriendo, date prisa. Desciende el río. Creo que nos están siguiendo. Mantén firme el control, que te note inquieto. Hemos desbloqueado un mapa secreto. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo nos olvida. Aquí el mejor filtro que puedes ver es la sal del mar que se queda en tu piel. Y la vista cenital, pura delicia visual. Esto es brutal, obra maestra virtual. Me quedaría a vivir en este lugar. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Bueno, se cumple el tiempo. Vuelven los jugadores a pista. Paloma Cerdá, la juez de silla de este partido, pide silencio. Y anuncia a Nuno Deus como el jugador que va a servir en este momento. Bien leal sobre la reja con su volea de derecha. Llegó muy bien Montoisi para seguir el punto tras el remate. Es muy largo este jugador, ¿eh? Y esta vez sí. Creo que está siendo una gran clave el remate de los hermanos portugueses. Mucho más valientes desde este segundo tramo del segundo set hasta este momento, marcando diferencias. Uf. Leal aguanta las embestidas de Miguel. Una vez más, Nuno con el remate por tres. Se le marcha ese globo paralelo al belga por poquito. Bueno, pues 3-1, dominando la pareja portuguesa a tres juegos de la gran final, mientras que David Leal suma otro gran punto.
saca el belga. Están en todos los sitios. Y ahora sí. Ahora sí. Leal desde el revés. Qué resistencia está poniendo la pareja de verde. Obligando a Leal y a Montesí a trabajar muchísimo, hacerlo todo perfecto para poder sumar. Bueno, 40 nada. Bueno, pues ya tienen el número 2 en su casillero. Nuno Deus y Miguel Deus dominan 3-2 en este tercer set. El tiempo que nos ha tocado vivir es mi vida. Y ahora sé cómo quiero vivirla. Aquí, ahora y así. Por favor, guarden silencio al servicio Miguel Deus. Gracias. Bueno, pues al servicio Miguel Deus. Presionado con la volea de revés paralela. Muy firmes ahora en la red. Miguel y Nuno presionando con esa primera volea. ¡Uf! ¡Qué calidad! En estado de flow ahora Miguel Deus. Sintiendo la pelota perfectamente, viendo huecos por todas partes. Y qué gran dejada. ¿Otra? Confirmamos, otra dejada. Otra gran dejada de Miguel Deus, que pone el 4-2. Vaya juego que se ha marcado el portugués.
Bueno, agarrándose como pueden Bonto y Sileal al gran momento. Están viviendo los portugueses ahora. Segundo bloqueo. Uy. Casi le da, ¿eh? O sea. Pues ojo que lo quieren. Lo quieren aquí, ¿eh? Quieren forzar este segundo break. Les permitiría sacar con 5-2 para estar en la gran final. Bueno, pues no fue muy ortodoxo el remate, pero todo suma y les permite tener esa ventaja para acortar distancias. ¿Pasa? No. Con suspense, doble toquecito en la cinta y pasa para un nuevo punto de oro. Al resto, levanta la mano, la pide Miguel Deus, que está en un momento de confianza increíble. Siguen vivos. Leal Monto y sí, se le queda la cinta a Nuno. Nos vamos al descanso. Necesitan ganar dos servicios más para conseguir la victoria en el partido, para conseguir la remontada, los hermanos Deus. Turno de servicio para Nuno.
Oh. Pero no se lo quieren permitir, sí, ¿eh? Tenía un déjà vu, ¿eh? Sí. Esto ha pasado antes muy, muy similar. Más por bajo ahora, David y Montoisi. Creo que una de las claves ha sido que los hermanos Deus se han puesto a pegar con muchísimo acierto, ¿eh? Muchísima agresividad. Pero están vivos. 0-30. Tuvieron bola para el 5-2. Sí, sí. Los hermanos con ese punto de oro. El error aquí en el resto de David. 15-30. Para recortar, 15-30. Y fíjate lo que dice el belga, ¿no? No podemos fallar dos restos ahora. Claro. Saben que es un penúltimo tren. Pero David le habrá dicho, seguimos estando a dos puntos. 40. Y aquí tienen la oportunidad, ¿eh? Los lisboetas de conseguir el 5-3. Y gritan porque lo tienen, Javi. Sí, y se lamenta David porque sabe que esto es una losa muy, muy, muy grande ahora para ellos. Serían tres errores difíciles de catalogar, sí. ¿No? Sabemos si forzados, sí, no, o no forzados. Sí, no forzados porque al final son dos restos, más ese globo y después otro punto no muy luchado. Pero bueno, tienen el servicio otra vez y seguro que van a intentar forzar lo máximo. Restan para ser finalistas. Dos hermanos. Y esta va por tres. A tres pasitos de la final. Deus y Deus. Bajada de pared, espectacular, cruzada y aplaudida por el menor de los Deus. La suerte está del lado de Leal. Está la red juguetona, ¿eh? Ha habido un momento. Ha votado hasta dos veces en la cinta y ha pasado.
Muy bien pegado ahora. Y aquí consiguen el 5-4. Llega la hora de la verdad para los hermanos Deus. Sacarán para ganar. El tiempo que nos ha tocado vivir es mi vida. Y ahora sé cómo quiero vivirla. Aquí, ahora y así. Bueno, Javi, llega la hora de la verdad. Aquí tiene Miguel Deus el servicio para conseguir llegar a la final. Sí. Un momento que todo el mundo quiere y después que tan difícil es de cerrar. ¿Sabes que creo que no la ha visto? Por el hecho del por el sol y sombra. Sí, sí. Aparte le pegó medio bote pronto también. Ahí tenemos dudas, ¿eh? Sí, muy justita, ¿eh? Ahí tenemos dudas. Los portugueses las dan por mala. Muy justita, ¿eh? Puede ser que haya tocado la pared lateral, pero conforme después sale la pelota, claro, es que toca tan justa que no, sí. Nunca puede caminar luego hacia el centro. La decisión creo que va a recaer en la juez árbitro. Sí, pero también, siendo justos, ese es el ángulo que menos puede ver, sí. Paloma. Si me preguntaran a mí que no estoy en mal sitio para verlo, te diría buena, pero muy justita. Entiendo que haya discusión, ¿eh? El típico momento en el que el de enfrente dice, ha sido mala, clarísima. Clarísima no, hombre. Clarísima, lo que se dice clarísima. Van a sacar dos. Sí, es dos. Yo más. Creo que, aparte que han dialogado muy tranquilos los cuatro, ¿no? Sí. Intentando como dar un poquito de claridad a la pelota, pero es que es muy dudosa. Parece decisión justa, ¿eh? Que se juegue dos más. Sí. Pegada fuera, 15-40. El esfuerzo de Leal no tuvo premio. 30-40.
a un punto de 5 iguales. ¿O de la bola de partido? Sí, los portugueses a 2 puntos de ganar el partido. Y esto es punto de oro, match point, break point, factor emocional decisivo. Sí, la pide Montesi. La pide el belga después de 1 hora 55 minutos de partido, de partidazo. Fíjate la gente, ¿eh? Cómo se vuelca, cómo aplaude, reconociendo el gran partido que nos están ofreciendo. Y este remate es definitivo. Punto, set y partido para los hermanos Deus, que protagonizan una espectacular remontada. 3-6, 6-4, 6-4. Los hermanos Deus ante Alberto Martínez y José Román Martínez. Será, Javi Sánchez, la final de esta tarde. Sí, nada, fíjate cómo aplauden, qué momentazo. Partido muy, muy divertido, muy, muy duro para los cuatro y creo que al final los Deus estuvieron un poquito más decisivos con el remate y es lo que ha marcado la diferencia. Veremos un gran partido esta tarde. Efectivamente, 4:30. Recuerden, la final, María Rociblanca Riola ante Aida Martínez, Aida González. A continuación, final masculina, Miguel Iruno Deus frente a Alberto García y José Román Martínez. Bueno, vamos a buscar a los ganadores para cerrar esta retransmisión desde aquí, desde este Fit Promotion de Benigánim. Respira. Siéntete libre. Ven, sígueme. Este escenario es increíble. Aprovecha y coge energía para la siguiente misión. No te preocupes, porque aquí no nos falla la conexión. A la de tres saltamos, ¿vale? 1, 2, 3. Ya estamos dentro. Sal corriendo, date prisa. Desciende el río. Creo que nos están siguiendo. Mantén firme el control, que te note inquieto. Hemos desbloqueado un mapa secreto. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo nos olvida. Aquí el mejor filtro que puedes ver es la sal del mar que se queda en tu piel. Y la vista cenital, pura delicia visual. Esto es brutal, obra maestra virtual. Me quedaría a vivir en este lugar. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Pues aquí están Nuno y Miguel Deus, después de ser finalistas de este FIP aquí en Benigánim, Valencia, después de una remontada tremenda. Felicidades, chicos. Muchas gracias, sí, verdad, fue un partido muy duro, muy peleado hasta el final, hasta el último punto. Y ahora los chicos casi ya siguen el 5 iguales y nos lleva a quedar aquí un poco más, pero seguimos, estamos en la final. Ayer fue un partido muy duro también. A ver si la final es un poco más fácil. Y sí, seguimos luchando, queremos llevar el título para casa, así que vamos a luchar más. Tenemos más para dar. ¿En algún momento pensabais que estaba perdido esto o no? No, perdido no, pero muy complicado estaba. Creo que no jugamos bien el primer set. Y él estaba muy bien también, así que sin juego externo aquí nos perjudicó un poco. No estábamos consiguiendo adaptar a las condiciones de defensa sobre todo. Porque los chicos pegan muy bien y estaban atacando de todo lado y nosotros no estábamos sabiendo hacer nada. Bueno, perdido no estaba, pero siempre creemos en nosotros y tenemos que seguir creyendo durante el partido. Y bueno, yo creo que ha sido eso que hicimos, luchar. Y bueno, yo creo que ahora mejoramos nuestro nivel y estamos en la final. Porque hay un momento,
después de que juguéis mal el final del primer set, que se vayan 6-3, os ponéis 0-40, primer juego del segundo, os remontan y ahí podíais haber hecho clic y marcharos, pero sin embargo continuáis. Sí, eso pasa, que hay veces que es muy complicado buscar las oportunidades y cuando las tenemos hay que hacerlas y infelizmente en ese segundo set no hicimos el break. No hicimos el quiebre y sí, pero que hay que mantener, quitar la frustración y seguir peleando y después apareció otro break y otro quiebre y ya está. Así que hay que creer, siempre creer, seguir luchando y al final esto puede pasar y ganar así. Bueno, nos decía Javi Sánchez, nuestro comentarista en la retransmisión, que estas palas son especiales, ¿no? Son de corcho. Somos una marca portuguesa que nos encanta y bueno, la pala está buenísima, nos encanta jugar con ella y bueno, si son portuguesas, miren en la web, Cork Paddle, Portugal. La verdad es que una maravilla que funcionen así. Enhorabuena, chicos, nos vemos en la final. Nos vemos en la final, muchas gracias. Muchas gracias. A todos y a todos los que están aquí viendo, que un ambiente increíble aquí. Increíble, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues ya verás esta tarde. Sí, a ver, sí mejor todavía. Sí, seguro vale, que sí. Gracias. Bueno, felicidades. Gracias. Enhorabuena. Hasta la tarde, señores. Adiós. El tiempo que nos ha tocado vivir es mi vida. Y ahora sé cómo quiero vivirla. Aquí. Ahora y así.